Nosaltres ara vols parlar d'un tema que vos hem amenaçat fa una estona. Dos anys d'investigació d'un dels casos més importants de corrupció de tot l'estat i que se va iniciar aquí a Mallorca i que més va esquitxar a la casa real. Aquest és el resultat. La pieza 25, Operació Salvar a la Infanta. I avui tenim el plaer de tenir la seva autora aquí. Pilar Urbano, com estàs? Bienvenida. Jo, muy bien, ¿y vosotros? Fantásticos, encantados de estar aquí. Marta y Jaume. Marta y Jaume. Pilar, un placer tenerla aquí con nosotros, sobre todo para hablar del libro que tenemos aquí entre manos, esta pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. Lo primero que queremos decir es que es un libro que uno, pese a que es realidad pura, es cierto que está contado, que engancha, porque es casi ficción, ¿no? Una mezcla... Nada de ficción, no, es una escalofriante realidad. A que parece una película. Exactamente. Sí, se lo lee hasta incluso gente de Rey Martín Pallín, un emérito magistrado supremo, magistrado fiscal. Y yo empecé a leerlo creyéndome que era una cosa, y al principio creía que era una cosa de John le Carré, y lo cogí, y efectivamente un clarinete en la noche, un Charlie Parker, ¿esto qué es? Eso es una novela. Y se pegó a Pilar Urbano y me doy cuenta que no era una novela. Es la verdad, verdad, no, una fiera, verdad. Aquí sí que se puede decir lo de la realidad supera la ficción. Sí, es cierto, sí, en este libro lo podemos encontrar. Una de las primeras cosas que parece complejo, Pilar, fácil acceder a todas las partes, hablar con ellas, entrevistarse con todas las personas que salen en el libro. ¿Cómo ha sido esa tarea? Es muy bonita, ha sido, bueno, yo tengo que decir que tengo unos cuantitos años de oficio, de esto, ¿no? De oficio, de periodista. Yo, mi herramienta es eso, la curiosidad y el abordar al personaje, protagonista o testigo de frente, diciendo yo, tengo la mitad del billete, me falta la otra mitad. Entonces, esto, yo no escribo, escribo para los lectores, pero escribo para los lectores y para los relectores. Ahora esto tendrá que estar en los escaparates y en las manos del lector, pero luego pasará a ser un libro de consulta, porque es historia. Yo tengo que contar la verdad, entonces siempre digo, si me vas a contar la verdad, sí, si no, no perdemos el tiempo, busco otra fuente. Es así, yo creo que la gente así sí que hasta ahora a mí no me ha fallado nadie, hasta incluso, por ejemplo, el fiscal Orrach, difícil, bien, el presidente de la audiencia de aquí de Palma decía, yo es que no sé si debo, puedo, de bueno, yo voy a preguntar una cosa que me la cuenta usted, o no la cuenta nadie. O si Castro, juez Castro y el fiscal Orrach han tenido una conversación a solas los dos. Y además sé que está grabada porque Orrach será grabado clandestinamente. Y le dijo, mira, Pedro, yo tengo la versión de Pepe Castro. Si tú no me enseñas la grabación, no me das tu versión, tendré que darla de él. Y yo quiero las dos campanas, los dos caballos. No por mí, por respeto al papel, al lector y a la verdad. Bueno, es un ejercicio de equilibrio periodístico que hoy en día no se suele hacer. Pero no, porque no da tiempo. Es que tú, no da tiempo. Tú te puedes, a ti te puede liberar tu jefe de que desde hace 3 años o 5 investigando un reportaje. Puede ser un reportaje. Reportaje gordo, pero un reportaje. Un caso. Claro, ¿quién te da 3 años para...? Claro, efectivamente. Por eso son imprescindibles estos trabajos que haces. Yo recuerdo hace 15 años haber leído a Boata. También. Sí, sí. Sabías más tú que el FBI. Bueno, pero tengo que partir de cero, igual que aquí. Claro, y aquí teníamos que estudiar derecho y leer unos 71.000 folios que se dicen. Y no hay pestañita, tiempo, y no hay las tiempo. Pestañitas es se me quedaban. Que las cifras de los folios asustan, pero vayamos al principio. Mira, la historia del conegut com Cas Nós comença amb la investigació del Palmarès. Això ho sabem. Així ho escriu en el llibre en Pilar. Mira, aquí ho tenim a pantalla, la pieza 25. Com deien, el fiscal i jo estàvamos en esto, el caso Palmarena, un velòdromo ciclista descomunal. Lo comparava con una matriusca. Te crees que és una muñeca hueca, però a l'abrir una encuentras otra, i dentro otra, i otra, i otra, i no se para de encontrar muñecas, porque eso sí que lo podríamos decir, que ha sido así, ¿verdad? Sí, 29 piezas, esta es la 25. O sea, el caso Nós de la Infanta, o el caso Borbón, que le podemos llamar, es uno. Son 29, ya, pasa que pidió una demora incluso el juez. Bueno, aquí para mí lo más importante es que el juez me concedió una confianza, y yo correspondía a esa confianza, y él se abrió cuando podía hablar. Y cuando ya dejaba de estar subyúdice, porque acababa de entrar el tema ya, había entregado la instrucción, hizo el último auto, el de entrega a juicio oral, y en ese momento entraban las tres magistradas, las esfinges, les llamo yo, las esfinges togadas, Samantha, Rocío, Leonor, y ya no era, ya podía, por tanto, él estaba libre ya del secreto, ya podía hablar. Y ahí empezamos. Pilar, el libro empieza con
una persona que inicialmente empezó a ver irregularidades al llegar al gobierno de las Islas Baleares. Estamos hablando del exconseller Carlos Manera, que fue quien se puso en contacto con el fiscal. Y el libro empieza con un poco también sobre la figura de Carlos Manera, que cuando vio que había un desvío o una estafa de millones que podía llegar a los 400 millones, entonces sí, dijo... De hecho, creo que utilizó los términos agujero negro, ¿no? Agujero negro. Este es el que me va a presentar en el acto de... De esta noche. Efectivamente, sí, de esta noche en el Diario de Mallorca. Porque, ¿a qué hora es la presentación? Es a las 7 de la tarde. A las 7. A las 7 en el Diario de Mallorca, la presentación de la presentación. Un club que tiene un muy bonito, está todo el mundo invitado, ¿eh? Pues yo decía, ¿a quién elijo de presentador? Tiene que ser alguien que no sea ni juez, ni fiscal, ni policía, ni ladrón. Ni juez, ni fiscal, ni policía, ni ladrón. Muy bueno. Y entonces, este señor, ¿sabes por qué lo he elegido? Porque me parece un ejemplo ciudadano. Nos podemos quejar, ¿cuánto corrupto? ¿Cuánta corrupción? Denuncia, y este denunció, porque eso, llega al gobierno, él era vicepresidente económico, y empieza a haber facturas, cosas, lo que tú has dicho, ¿no? Fraudes, precios sobre, nada de precios de mercado, precios de supermercado, ¿no? Mira, precisamente, si te parece, vamos a ver algunos fragmentos para que los espectadores puedan ir degustando, ¿no?, este libro, un fragmento en el que apareces, mira, lo tenemos aquí. Dice Carles Manera, de quien hablábamos ahora, se pone a revisar expedientes de la herencia de Jaume Matas. Y en cosa de pocos días pasa de la sorpresa al estupor. No tarda en calcular que el dinero público desviado, evadido o simplemente robado, supera los 400 millones de euros. Y aquí sí que añade la frase, eso sí que es un agujero negro, eso sí que es un forat negre, que eran los términos que utilizó para describir el desaguisado con el que se encontró. Sí, y se fue al presidente Antic y le dijo... ¿Qué hago? Y otro dijo, avante, sigue. O sea, era lógico levantar las alfombras, ¿no? Pues, sobre todo cuando un señor empieza a gobernar, tiene que ver qué caja tiene, qué presupuesto. Y tiene muchos papelitos. Pero... Claro, y además, 400. Porque si no hubiesen denunciado, hubiesen caso en casi en una suerte de encubrimiento. De encubrimiento, ¿no? Encubrimiento. Claro. Entonces, él se va clandestinamente, en secreto, se veía con el fiscal anticorrupción, que es Pedro Rach. Y en el momento se veía en el despacho de un abogado, él iba sin escolta, sin coche oficial, andando, o en un taxi, y despedía el taxi en otra esquina. Se veían de un modo subrepticio, de un modo... Porque él dijo, no quiero hacer ningún tipo de caza de brujas, ¿verdad? Sí, eso lo dijo varios, ¿eh? Porque lo dijo Horras, también lo dijo Manera, también lo dijo luego él, pero sobre todo ellos dos, ¿no? Pero hay un momento en que Horras dice, sí, yo, a mí mucha gente me dice, hay esto malo, hay esto otro, pero nadie se atreve a dar la cara de denunciar, porque me dice, es que yo tengo hijos, claro. Yo tengo hijos, yo tengo familia, yo no puedo denunciar porque... Y entonces... Había miedo. Sí, miedo. Bueno, y la seguridad de la poltrona. Y claro, es que es toda la gangrena, de la gangrena instalada en la administración pública. En Baleares, en Valencia, en Madrid, en muchos sitios. Pilar, tenemos al otro lado de la línea telefónica a uno de los protagonistas de esta historia. Sens dubte, com deia, un dels protagonistes principals d'aquesta narració és ell, és el jutge José Castro, tot i que ell assegura que és un personatge més. José Castro, com està? Benvingut als 5 dies. Hola, muy buenas tardes. ¿Has llegit el llibre ja? Sí, lo terminé ayer por la mañana. I en ell se le describe como un hombre insobornable. No, bueno, yo me tengo por insobornable, pero no creo que sea el único. Creo que la mayoría de los jueces de este país son insobornables, la mayoría de los jueces y de los policías. Hay que apostar por la bondad del ser humano. Señor Castro, ahora hablábamos que este caso, estas 29 piezas, era como una especie de matrioska, ¿no? También se usa el mismo símil en el libro de Pilar, esas muñecas rusas que abres una y hay otra, y hay otra, y hay otra. Le quedan pocas horas para jubilarse, creo, ¿no es así, señor Castro? Sí, días. Si se cuentan por días, creo que son 15. Entonces, ahora ya, siendo libre para hablar, efectivamente esto era como unas muñecas rusas, iba usted tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo, y ese hilo no se acababa nunca. Sí, la verdad es que eso se ha sufrido así. Daba la impresión de que esto no se iba a terminar nunca. Y no solamente son las 28 que han salido, sino que también ha habido otras que se han abortado porque no había contenido penal, pero que también se han investigado. Señor Castro, el libro lo dice, ¿no? La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. ¿Usted lo vio así de claro? ¿Operación Salvar a la Infanta era uno de esos
los acometidos principales? Mire, yo a Pilar Urbano le he transmitido impresiones. Impresiones como tales son subjetivas, cada uno tiene las suyas. La mía es esa. La percepción mía es que efectivamente es lo que se pretendía, que la infanta, pues ni tan siquiera, no que no fuera condenada, sino que ni tan siquiera fuera a juicio, es más, ni tan siquiera compareciera ante mí para prestar declaración. Es decir, que pasara olímpicamente del sistema judicial. Claro, eso es difícil de asumir. Tenemos también un fragmento del libro de Pilar, en el cual creo que usted se refiere a alguien en concreto. Vamos a ver si lo podemos leer y nos desvela a quién se refería. Palabras del juez. Creo que se puede intuir, no sé ahora mismo qué pasaje es. Se lo leo, señor Castro. Ahora, en este repaso general de la causa, teniendo en pantalla sus textos forales, me asombro al ver junta toda esa sarta de improperios, agravios, dicterios, llámense H, con que me agredió, zas, 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 durante 2 años. Estaba obsesionado conmigo. ¿Quién era? Sí, ¿a quién se refiere? ¿Quién era? Hombre, mire usted, yo creo que el pretender que yo sea explícito sobre lo que parece obvio me parece innecesario. ¿Era? Todos ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Es así. Y bueno, y eso es el comentario que yo le he hecho a doña Pilar Urbano. Ella le ha dado una forma literaria, que yo no tengo virtudes para ello, pero sí, efectivamente responde a lo que yo le he transmitido, responde fielmente a lo que yo le he transmitido a doña Pilar Urbano. Pues señor Castro, buenas tardes, ya que estoy aquí, eso que fielmente responde. Le han preguntado que quién era ese que le dedicaba los dicterios y los improperios. ¿Era el fiscal Pedro Orratx? Hombre, por supuesto. A mí nadie me ha dirigido tanto improperio como este señor. Quizás se sentía autorizado para hacerlo. Eso habría que preguntárselo, hasta qué punto transgredió alguna línea roja o no. No hubo otra persona que pudiera. Lo que pasa es que yo prefiero pues no dar nombres. Pero no dar nombre, sobre todo cuando la alusión parece tan obvia, ¿no? Pues le voy a hacer otra pregunta más fácil de contestar, señor Castro. ¿Cómo ha conseguido usted blindarse de todas las injerencias externas, comentarios, juicios paralelos mediáticos, críticas a su persona, críticas a su labor, falsas noticias que aparecían sobre el... ¿Cómo consigue una persona aislarse de todo eso sin meterse en un monasterio? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le ha afectado a usted a nivel personal? ¿Le ha costado físicamente o mentalmente un esfuerzo extra? Porque todos los que lo hemos seguido nos ha parecido una tarea titánica. Ya no solo instruir el caso, sino también soportar la presión. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues porque uno valora, lo que usted valora como presión, yo igual no lo valoro como tal. Es decir, yo no soy tan frágil, ni creo que la justicia sea tan frágil que situados ante una crítica veamos en ella un atentado a nuestra independencia. Nosotros tenemos que ser bastante más fuertes para soportar las críticas que nos dirijan sin calificarlas como un atentado hacia nuestra libertad de decisión. Creo que tenemos que resolver a pesar de. A pesar de. El juez Castro es profesional en la materia, desde luego es escucharle y uno lo percibe directamente, pero seguro que Pilar me dará la razón si digo que al jubilarse un peso y una liberación después de lo que ha tenido que vivir, aunque él no lo vea como una proeza, como lo podamos ver, el resto de los mortales lo vivirá. Sí, claro, ¿no? Él dice, debo de ser poco sutil, porque a mí las presiones no me hacen mella, pero las ha tenido. Ha tenido trampas, le han puesto trampas, intentos de citas clandestinas donde podían comprometerle y él se negaba a ir. Le han dicho que de Casa Real alguien quería comer con él y él decía, yo no. Él se ha aislado, tú lo has dicho, no en un monasterio, pero se ha aislado en un blindaje moral, en un blindaje como de amianto, que para que no le hiciera mella, pero a este señor, por ejemplo, le han excrementado las puertas de su casa, ¿eh?
le han rajado las ruedas del coche de una amiga que estaba en su casa. Es decir, señor Castro, la presión que describe Pilar, aunque usted le reste importancia, es obvia y ha sido, imagino, ¿no?, duro sobrellevarlo. Telefónicamente le han seguido, la propia policía, el comisario jefe de la UDEF, Tony Zara, le dijo, señoría, le vamos a hacer, o le estamos haciendo una contravigilancia porque está usted seguido. Como nos tenemos que ir a publicidad y no vamos a robarle más tiempo al señor Castro, una última pregunta también fácil de contestar. ¿Qué va a hacer ahora cuando esté jubilado? Pues mire, el otro día jocosamente lo dije, voy a ver si encuentro algún paraíso fiscal donde podré invertir la dilapidadora pensión de jubilación. Bueno, en cualquier caso, no solo envidiamos su trabajo, su tesón, sino también su sentido del humor, señor Castro. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y también por haber colaborado en este interesantísimo libro con Pilar Urbano. José Castro, gracias por atender al Sin Dios. A ustedes, muchas gracias a ustedes.